Aocha.info. La criminalización de la protesta en Iruña es una constante y aumenta durante los Sanfermines. Alrededor de 30 personas se encuentran inmersas en procesos judiciales que les podrían llevar a la cárcel por exhibir pancartas o ikurriñas o participar en protestas ante la corporación municipal. Este es el caso de varios jóvenes que próximamente podrían ser juzgados y para los cuales se piden hasta 8 años de prisión por los incidentes ocurridos durante el Riau-Riau del 2012. Aquel año, el alcalde de Iruña, Enrique Maya, se empeñó en recuperar el Riau-Riau en contra de la opinión de los principales actores de la fiesta y de buena parte de la oposición del ayuntamiento, que no veía condiciones sociales para ello. El Riau-Riau fue suspendido tras unos pequeños incidentes y hasta 9 personas fueron detenidas. A decir verdad, apenas se produjeron unos forcejeos y algunos golpes entre personas que participaban en el Riau-Riau, pero ello fue suficiente para la suspensión del acto. Todas las personas detenidas eran de ideología abertzale, a pesar de que las diferentes peleas que se produjeron fueron provocadas en muchos casos por policías de paisano y de uniforme. En Iruña estamos sufriendo un modelo de ciudad basado en la conculcación de derechos a la ciudadanía. Esto está fomentando una ciudadanía de primera y otra de segunda, donde solo a algunos se les respetan todos sus derechos. Esto se acentúa un poco más todavía en San Fermín y como consecuencia de esto pues estamos más de 30 jóvenes encausados por diferentes motivos relacionados con los sanfermines. Bueno, nosotros creemos que no es momento de buscar enfrentamientos ni nada de eso, que es momento de buscar soluciones, ¿no? Y de acabar con esta espiral represiva que estamos sufriendo los últimos años en Iruña. Agintariek daramaten errepresio bideari aurre egiteko eta benetan UPN-eri kostu politiko bat eragiteko, baita ere auzipetuei babesa adierazteko eta gure jai eredua defendatzeko, guk ere deialdia egiten dugu larun batean udaletxean burutuko dugun kontzentran parte har dezazuen. Errepresio guzti honek sortzen ditu epaiketa gehiago, kondena gehiago, eta honekin guztiarekin amaitu behar dugu behingoz. Beraz, etor zaitezte larun batean gurekin, gure eskubide zibil eta politikoak defendatzera.